nosotros. ¿Qué tal, Jaime? Bienvenido de nuevo. Muchas gracias. ¿Estás muteado, Jaime? ¿Estás muteado, Jaime? No sé si me oyes. A ver. Hola. Ahora sí, ¿qué tal? Muy buenas, Jaime. Bienvenido de nuevo. Estupendamente. Yo pensaba que estaba sin el mute, pero nada, aquí estoy. Nada, ¿preparados a continuar con la tarde? Estupendo, pues ya te digo, te dejo con tu pantalla compartida y yo estoy deseando, tengo aquí mi ejemplo que hice siguiéndote la semana pasada, estoy listo. Así que, Jaime, muchas gracias una vez más y bueno, seguimos en juntosdesdecasa.com con Simulando la Pandemia. Un abrazo. Perfecto, muchas gracias, Víctor. Bueno, pues nada, muchas gracias a todos los que habéis seguido el tutorial de la semana pasada, los que lo hicisteis online, los que lo habéis hecho luego desde los canales de YouTube. Hoy vamos a seguir desde donde estuvimos la semana pasada, así que bueno, yo lo que he hecho ha sido que me he copiado el Juntos desde casa que teníamos anteriormente, me lo he copiado a parte 2, pero es exactamente lo mismo. Empezamos aquí, vamos a darle a ver dentro y ya estamos. Esto es exactamente tal como lo dejamos el otro día. Funciona, se crean nuestras 50 personitas y empieza a contagiarse y a expandirse la epidemia y demás. Hoy vamos a hacer dos cosas. La más interesante la vamos a hacer al final. La primera va a ser sencilla porque toca los mismos conceptos que ya estuvimos aprendiendo el otro día. Vamos a introducir cómo podría influir la capacidad sanitaria de un país en el comportamiento de la enfermedad. Entonces, vamos a suponer simplemente pues, que un país tiene una determinada capacidad sanitaria y que si esa capacidad sanitaria se ve desbordada un poco, pues la tasa de mortalidad empeora. Pero si se ve desbordada mucho, por ejemplo, que se dobla, entonces la tasa se incrementa muchísimo más, se puede disparar. ¿Vale? Bueno, esto en principio es sencillo. Lo que toca conceptos que ya estuvimos tocando la semana pasada. Lo que tendríamos que hacer es, bueno, en primer lugar, vamos a acabar con el. Vamos a cambiar el perfil de. Vamos a borrar desde aquí, desde el repeat Esto lo borramos porque luego lo clonaremos desde aquí, ¿vale? Entonces nos venimos aquí y en el momento en el que evaluábamos, teníamos aquí un punto en el que cuando una persona enfermaba, lo que hacíamos es que evaluábamos si debía morir o no debía morir. Pues entonces ahora esta evaluación la vamos a tener que hacer un poquito más compleja, porque el análisis de probabilidad de muerte va a depender de cómo esté desaturada la capacidad sanitaria. Para esto, una vez más, vamos a tener que ir a las variables. Os recuerdo, las variables eran pues como espacios de memoria con los que podemos, en los que podemos ir almacenando datos que podemos ir modificando durante la ejecución del programa. Y como habéis visto ya, no son súper útiles. Vamos a crear una primera variable que será compartida para todos los elementos de nuestro programa, que será capacidad sanitaria. La capacidad sanitaria, como siempre, la vamos a tener que iniciar. Vamos a crear por aquí el set capacidad sanitaria. Y nos lo introducimos por aquí, por ejemplo. Vale, entonces, tenemos una población de 100, pues vamos a pensar que la capacidad sanitaria a lo mejor es de un 10%. Es muchísimo, creo yo. No soy experto en estas cosas, pero yo no creo que haya camas hospitalarias para un 10% de la población. Vamos incluso a ser benevolentes. Vamos a ponerle un 20. ¿Vale? Pensando en que la asistencia primaria es capaz de atender a muchas personas y demás. Vamos a poner un 20% de la población tiene una. O sea, hay una capacidad sanitaria para atender correcta y adecuadamente a un 20% de la población simultáneamente. Y luego tendríamos que tener otra variable. Jaime. Sí. Hola Jaime, perdona. Nos piden en el chat, ¿vale? Si es posible que mandes un enlace con el programa de cómo quedó en la fase 1,
porque a algunos de ellos se les olvidó guardarlo. Entonces, les gustaría Ah, continuar con esa parte. sí, por supuesto. A ver, Bueno, si nos la lo puedes poner en primera pantalla, razón. yo si quieres además lo puedo Sí. copiar después para que lo tengan todos. Entro aquí. Es que además me parece que no lo tengo compartido. Primero lo comparto. Vale, genial. Lo comparto. Copio el enlace. Vale, un segundito que me copie ese número y lo voy a poner en el chat yo también, ¿vale? Scratch, .mit.edu. A ver, un segundito, que lo Lo pille. copio yo en el chat, espera, contigo. ¿Lo Genial. tienes? Lo tengo, sí. Te dejo continuar. Perfecto. Perdona, mil gracias. Nada, muchas gracias a los que estáis participando con tanto interés, juegue, que es que no hay más alegría que la Faltaría más. gente de aquí. Pues nada, chicos, pues ya lo tenéis en el chat de Twitch y os lo podéis copiar directamente desde allí. De nada. Hasta ahora, Jaime, nos vemos. Seguimos. Bueno, entonces nos habíamos quedado con las variables. Teníamos la capacidad sanitaria, y entonces ahora íbamos a crear una nueva variable, perdón, aquí, que también va a ser para todos los sprites, en donde vamos a decir la tasa de mortalidad, ¿cómo habíamos llamado? Probabilidad muerte habíamos llamado antes. Bueno, pues vamos a seguir con, me gusta más tasa de mortalidad, pero hay una cosa muy chula aquí. Me gusta de Scratch porque puedes cambiar una variable. Donde habíamos llamado probabilidad muerte, decimos tasa mortalidad y te lo cambia en todas partes. Sin miedo a que se te descuajeringue el programa. ¿Ves? Ya la ha cambiado en todas partes. La verdad es que queda bastante más chulo, tasa de mortalidad. Bueno, entonces vamos a crear nuestra variable de tasa de mortalidad. Tasa de mortalidad desbordada 1. Esta la vamos a utilizar para cuando hemos superado la capacidad de nuestro sistema sanitario, pues en algo. Y vamos a crear otra para cuando la doblemos, por poner un ejemplo. Aquí ya también podríamos seguir dándole vueltas a variables, pero tampoco nos vamos a volver locos, que estamos simplemente intentando aprender. Tasa mortalidad desbordada 2. Y también para todos los sprites. Entonces, inicializamos estas variables. Las metemos por aquí. Set tasa mortalidad. Vamos a poner. Espérate, vamos a meterlas mejor aquí. Teníamos aquella que era un 4. Vamos a suponer que si se nos ha desbordado el sistema sanitario, pues a lo mejor nos podemos ir a un 10. Pero si nuestro sistema sanitario se nos va completamente de madre, se ve completamente desbordado, pues vamos a pensar que podemos tener una tasa de mortalidad de un 20%. ¿Vale? Pues con. Y mira, y por tener todos los conceptos juntos. Vamos a meter. A ver, estoy haciendo cosas aquí muy raras. ¿Puedo hacer marcha atrás? Edit, File. Bueno, yo creo que el Switch Costume to Sana lo tenía aquí. Aquí. Vamos a meter esto aquí. Así. Por tener las variables un poco juntitas. La capacidad sanitaria, la tasa de mortalidad y demás. Y el tiempo de recuperación aquí. Bueno, no voy a hacer más cambios porque tenemos que ir a lo que tenemos que ir, que ya me estoy liando. Entonces, lo que tenemos que hacer es evaluar cuándo utilizamos la tasa de mortalidad normal y cuándo utilizamos las otras. Volvemos a los controles. If then, y vamos a meter un else también por aquí. Entonces, lo primero que tenemos es si. Nos vamos a nuestras, vamos a comparar. Lo primero que se me ocurre a mí hacer aquí es, pues, si el número de enfermos es menor que la capacidad sanitaria, pues vamos a meter un comparador menor que.
Nos venimos a las variables y teníamos las personas enfermas, si eso es menor que la capacidad sanitaria, pues tenemos la tasa de mortalidad habitual. Si ese no es el caso, vamos a tener otro if then else, porque vamos a tener dos casos posibles. En otros lenguajes de programación hay una cosa que se llama case, que me gusta mucho, que te permite desglosar todos los estados y te va directamente al mismo, sin tener que encadenar if then else. Entonces aquí podemos meter un comparador que, bueno, aquí ya tenemos que la capacidad sanitaria es menor, entonces decimos, si la capacidad sanitaria es mayor que, a ver, no, si lo, el número de enfermos, perdón, si el número de personas enfermas es más de, por ejemplo, dos veces, perdón, vamos a meter la multiplicación, dos veces, aquí es donde podríamos meter una variable para seguir pudiendo jugar con cosas, ¿vale? Si el número de personas enfermas es más de dos veces la capacidad sanitaria, nos pasará una cosa. Y si no, ¿qué es lo que va a ocurrir? Pues que no va a ser, va a ser mayor que la capacidad sanitaria, pero no va a ser mayor que dos veces. Es decir, vamos a estar entre superada la capacidad sanitaria, pero sin llegar a doblarla. Y eso iría en el else. Entonces, vamos a copiar esto que nos es muy útil. Tenemos esto aquí y lo duplicamos otra vez y lo metemos aquí. Espero que me vayáis siguiendo. Y ahora simplemente tenemos que cambiar las tasas de mortalidad. Esta tasa de mortalidad fuera, esta tasa de mortalidad fuera, nos venimos a las variables y entonces habíamos dicho, aquí es cuando tenemos el doble superada, tenemos más personas enfermas que el doble de la capacidad sanitaria. Esto era la tasa desbordada 2. Y aquí tenemos la tasa desbordada 1. Perdona, nos pide sí. También Nico, ¿vale? Si puedes repetir desde la variable capacidad sanitaria, si puedes volver un segundo a ese trocito que se han perdido mientras te seguían. Si puedes volver a ese trocito, nos ayudas en el chat. Vale, mira, ya que lo tengo puesto, no lo vuelvo a escribir, pero os explico lo que he ido haciendo. Vamos a ver, hemos creado la variable capacidad sanitaria y la hemos puesto a 20. Como estamos trabajando siempre con 100 personas, pues vendría a representar que el sistema sanitario puede atender correctamente a un 20% de la población. Esta cifra la hemos tirado al aire porque aquí tampoco estamos siendo ultracientíficos. O sea, esto es aprender. Y entonces lo que suponemos es que si la capacidad sanitaria no está desbordada, pues entonces tenemos la tasa de mortalidad que ya habíamos establecido originalmente, que la habíamos metido en la variable tasa de mortalidad, que era un 4%. Pero si superamos esa capacidad sanitaria, pues posiblemente el sistema sanitario capaz de atender correctamente ni a los pacientes con coronavirus en este caso, ni a otros pacientes, que es que el resto de enfermedades también siguen existiendo. Entonces vamos a pensar que la tasa de mortalidad se nos incrementa, la vamos a poner en un 10%, la hemos más que doblado, lo podríamos poner más pequeño, más alto, aquí es, ponéis la variable al valor que vosotros consideréis, pero es razonable pensar que va a ser mayor que la tasa de mortalidad. Y luego hemos creado otra variable que es tasa de mortalidad desbordada 2, que es cuando el número de enfermos es mayor que el doble de la capacidad sanitaria, el desbordamiento del sistema sanitario es total. Y entonces la tasa de mortalidad va a ser mucho más elevada. Pues porque las UCIs no darán abasto de ninguna manera, porque no tienes manera de manejar la situación. Esas son las variables que hemos creado. Con esto, entonces nos venimos al punto en donde teníamos anteriormente el identificar si una persona debía morir o no debía morir. Antes teníamos solamente esto aquí metido. Entonces, con esto lo que hacíamos es que la tasa de mortalidad la tenemos establecida en un 4, cogemos un número aleatorio entre 1 y 100 y si es menor que 4, pues eso va a ocurrirse una de cada
O sea, cuatro veces de cada 100. Un 4% de la población morirá y el resto, el 80, el 96% de la población, tendrá el debe morir marcado a cero. ¿Vale? Entonces, lo que hemos hecho ha sido crear este if then else, ¿eh? Que tenemos aquí, en donde lo que hemos dicho es, esto que teníamos antes vale si el número de personas enfermas es menor que la capacidad sanitaria. Pero si el número de personas enfermas no es menor que la capacidad sanitaria, cogemos el else. El número de personas enfermas es mayor que el doble de la capacidad sanitaria, la operación es la misma que antes, solo que ya comparamos contra la tasa de mortalidad desbordada 2. Y en caso contrario, quiere decir que estamos entre, que no hemos pasado el doble, pero sí que nos hemos pasado de la capacidad sanitaria. Entonces tenemos la tasa de mortalidad desbordada 1. Volvemos a poner esto donde lo teníamos, que era aquí. Y ya está. Si no os ha quedado claro, decidlo por el chat que Víctor me lo dice. Entonces, volvemos aquí a duplicar nuestra gente y teníamos que duplicar a partir del repeat. Lo metemos todo esto para los clones, de manera que los clones ya funcionan igual que, lo pongo esto más abajo. ¿Vale? Los clones ya funcionan igual que todo lo demás. Vamos a hacer una cosa. Bueno, las variables de tasa de mortalidad desbordada y demás no nos interesan, pero la de capacidad sanitaria es interesante que la tengamos aquí y vamos a hacer como el otro día. Vamos a meterle una barra de desplazamiento y que tenga un valor, pues mira, entre 0 y 100, que a lo mejor decimos, pues tenemos un sistema sanitario que es capaz de atender a toda la población. ¿Vale? Pues le damos. Y ahí se nos empieza a contagiar. Ya tenemos 30 personas enfermas, entonces ahora cabe suponer que la mortalidad crecerá bastante. No vamos a tocar de nuevo las variables, vamos a hacer que esto corra un poquillo más rápido para que los que sigan sanos se enfermen rápido. Y entonces, fijaros, tenemos todo el país enfermo en un momento dado, pues deberíamos tener una tasa de fallecimientos muy elevada. Antes estábamos en un 4% y aquí pues no deberíamos llegar al 20, aunque todo esto es aleatorio, puede pasar lo que sea. No deberíamos llegar al 20, pero sí que deberíamos pasar sobradamente del 4. Mira, y tanto, el 13. ¿Vale? Y esto es un poquito más realista. ¿Qué es lo que ocurre? Y con esto vamos a la parte más interesante. Voy a callar esto de aquí que está botando. Salir. Lo interesante de todo esto es que no estemos intuyendo qué es lo que ocurre, sino que lo veamos. Y me habéis dicho algunos que habéis sacado las prácticas, os habéis llevado cosas de aquí a las prácticas del instituto. Nada me pone más orgulloso que este ratillo os esté siendo útil. Y creo que lo que vamos a hacer ahora, si no lo sabéis hacer, no lo habíais aprendido a hacer hasta ahora, lo vais a utilizar a muerte. Vamos a pintar unas gráficas en el fondo que nos dibujen esto. Ah, perdón. Antes de eso, se me ha olvidado, vamos a hacer que el fondo de pantalla nos cambie cuando desbordemos la tasa de mortalidad, para que sepamos en qué momento nuestro sistema ha cambiado. Esto se me olvidaba. Nos venimos al fondo de pantalla. Solamente tenemos un fondo de pantalla. Vamos a crear otro fondo de pantalla que lo pintamos y lo llamamos alerta 1, por poner un ejemplo. Y lo vamos a pintar de amarillo. Así, un amarillo que nos quede bien chillón. Y le pintamos aquí un cuadrado. Uf, me parece súper feo este amarillo. Vamos a un poquito más para allá. Ahí estamos. Vale, pues este es el fondo alerta 1. Vamos a crearnos el fondo alerta 2
Y vamos a hacer que sea de un naranja un naranja que no nos mezcle con el rojo, para que no vaya a llevar a confusión al detector de contactos que tenemos. Vamos a ponerlo un poco más clarito. Vale. Así. Ahí está. Y entonces nos venimos al código. No teníamos código en el backdrop. No teníamos código en el backdrop. Entonces, lo que hacemos es que le ponemos los controles y cuando esto se llame, vamos a meterle. Vamos a asegurarnos que arrancamos con el fondo en backdrop 1, que es el normal. Y ahora metemos una secuencia de control. Que jugamos con los enfermos. Si el número de personas enfermas. Vamos a poner primero el menor que. Si el número de personas enfermas es menor que la capacidad sanitaria, bueno, esto lo tenemos que meter dentro de un repeat forever. Vamos a estar permanentemente evaluando esto. O sea, arrancamos, nos aseguramos que estamos en el fondo normal y luego permanentemente vamos a estar controlando cómo está nuestra población. Si el número de personas enfermas es menor que la capacidad, pues ponemos nuestro backdrop, nuestro fondo de pantalla, en backdrop 1, que era el normal. Que no. Otro if then else, y volvemos a meter. Si el número de personas enfermas es mayor que dos veces nuestra capacidad sanitaria, esto es la alerta 2. Y si no, pues es que estamos entre medias. Nos venimos a alerta 1. Vale, vamos a ver qué es lo que pasa. Le damos, vamos a hacer que corran. Qué rápido hemos pasado del amarillo al naranja, ¿eh? Bueno, ahora podríamos hacer así. Hemos aumentado la capacidad sanitaria a tope. Y aquí podemos ir jugando. ¿Vale? O sea que ahora ya tenemos dos cosas para jugar. Tenemos la velocidad de la población y desplegar IFEMAS. Fijaros que es que esto es lo que se está haciendo. O sea, lo que se está diciendo es, en la realidad lo que se está diciendo es, vamos a darle a que empiece. Estamos en una situación normal. Se empieza a desplegar la enfermedad, ¿no? Y cuando de repente se dice, uy, 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 cuidado, pues todo el mundo quieto en casa y en el momento en el que la capacidad sanitaria se empiece a ver desbordada, la vamos aumentando poquito a poco. Y en esto consisten las cosas. Bueno, vamos entonces ahora a pintar esos gráficos que os había prometido. Paramos aquí. Para pintar los gráficos vamos a necesitar crear pinceles. Entonces vamos a crearnos aquí un primer sprite, que vamos a hacer un punto súper pequeñito que va a ser la línea de los sanos, que la vamos a pintar en un verdecillo que sea claro. Es que me da miedo que me coincida con lo otro, con los constantes. Entonces vamos a ponerle que outline que no me haga ninguno. Outline le pongo aquí. Ya no tengo borde. Y le pintamos pin, un puntito de nada.
Vale, pues creamos. A este le vamos a llamar Incel Sanos. Vale. Creamos otro. Y vamos a ponerle un color de por aquí. Y lo mismo. Un puntito de nada. Y le llamamos pincel enfermos. Y creamos otro personaje que le vamos a llamar pincel recuperados. Vamos a ponerle con un azulito. El azulito ya no me preocupa demasiado porque ya sabemos que no tenemos ahí ningún saturo. Le meto brillo. A ver que me quede más o menos bonito. Aquí, por ejemplo, me gusta. Y un puntito. Vale, y creamos pincel muertos. Y este es negro, y el negro ya sabemos que le bajamos el brillo a cero y ya es negro. Muy bien, pues vamos a cogernos primero el de los sanos. ¿Cómo vamos de tiempo? Y 26, vamos bien. Entonces, lo primero que queremos hacer es a estos los vamos a poner a funcionar cuando les hagamos una. Cuando les lancemos un mensaje. Esto no lo hemos visto, pero hay unos en eventos, aparte de cuando se pulsa la banderita, o cuando reciben, cuando nazco y demás, hay la posibilidad de lanzar mensajes. ¿Vale? Broadcast es enviar un mensaje. ¿Vale? Entonces, vamos a hacer que en el momento en el que ya tengamos a todas nuestras personas andando, me acabo de quedar sin ratón. Tengo el repuesto. A ver, perdonad. Vale, vámonos al programa de las personas y vamos a hacer que en Hemos justo dejado de después. ver tu pantalla también, Jaime. Si puedes volver a compartirla. He perdido mi pantalla. Sí, no estamos viendo la compartición de pantalla ahora mismo. Qué raro. ¿Ahora sí? Perfectamente, muchas gracias. A ti. Vale, entonces vamos a hacer este broadcast message. Vamos a lanzarlo pues aquí. Cuando tengamos a. Después de haber generado a todas nuestras personas, vamos a meterlo aquí justo antes del repeat until. ¿Vale? Y entonces este mensaje, decimos un mensaje que es, vamos a decir, pintar. Vale, nos venimos al pincel de los sanos y decimos, cuando se reciba el mensaje pintar. Pues bueno, lo primero que tenemos que hacer es coger una utilidad que hay nueva en aquí. No sé si habéis visto cómo lo he hecho, vuelvo para atrás. Aquí abajo, en este sitio azul, se puede ir a herramientas que normalmente no tenéis desplegadas en Scratch, pero que están disponibles. Fijaros, hay cosas súper interesantes, texto speech y demás, pero bueno, vamos a lo que necesitamos nosotros, que es el lapicero. Vale, entonces, cuando yo reciba pintar, lo primero que voy a hacer va a ser que lo borro todo. No vaya a ser que me haya dejado cosas pintadas de antes. Vamos a fijar
varios parámetros comunes del lapicero. Bueno, también otra cosa que vamos a hacer es que vamos a levantar el lapicero. Al levantar el lapicero no pintas. El lapicero pinta cuando está apoyado, está bajado. Casi mejor al revés. Levantamos el lapicero, lo borramos todo. Hacemos que el tamaño del lapicero sea 1. No, set pensar. Hacemos que el tamaño del lapicero sea 1 y le ponemos el color al lapicero. Vamos a ver aquí. Me quiero ir a ver este. Entonces aquí vamos a ver si soy capaz de coger el color de este. ¡Oh! Los tengo todos muy juntos. Vamos a hacer una cosa. Vamos a separarlos. Vale, así. Me vengo a este que es ese de ahí y ahora le voy a coger el color. Vale. Pues me pinto de ese color. Y lo siguiente que voy a hacer es que tengo que poner el lapicero en el origen, en estas coordenadas de aquí. Estas coordenadas de aquí. Podemos intentar intuir cuáles son. Mirar. Te vas acercando, pim, 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 pim. Nos lo llevamos más para allá. 230 menos 184. Bueno, pues vamos a ponerlo como menos 230 menos 180, por ejemplo. Entonces vamos a decir que se vaya a menos 230. Y menos 184 está bien. Vale, pues aquí estamos en esta esquinita. Vamos a hacer una prueba, solamente una cosa, para probar que se nos ha ido un sitio que esté chulo. Cuando se presione la tecla espacio, tiene que ocurrir eso. Presiona la tecla espacio. ¿Bien? Buen sitio para empezar. Pues hala, comprobado. Vale. Esto en realidad, bueno, y ahora después lo que hacemos es que una vez que hemos hecho todo esto, nos volvemos al lapicero y lo bajamos. Y entonces ahora tenemos que ir pintando a medida que va evolucionando nuestro programa. ¿Cuándo vamos a dejar de pintar? Pues vamos a dejar de pintar cuando deje de haber enfermos. Hay una cosa, vamos a comprobar que hemos puesto el mensaje de pintar después de un enfermo, porque si no, no empezaríamos a pintar al principio del todo. Sí, cuando hemos empezado ya hay un enfermo. Vale, pues vamos a repetir. A pintar hasta que el número de enfermos. ¿Dónde están los enfermos? Aquí. Sea igual a cero. Cuando los enfermos sean igual a cero, ya no hay más evolución de la epidemia. Y entonces ahora lo que tenemos que hacer es decirle que se mueva el lapicero, como está bajado, el movimiento que haga el lapicero va a dejar una línea pintada en el suelo. Le vamos a decir que se mueva. ¿Vale? Entonces, ¿a dónde se va a tener que mover? Pues aquí es donde entra la magia. Vamos a utilizar. Lo que vamos a hacer aquí va a ser ir pintando en el eje de las X, va a ser el tiempo que avance, pero el tiempo, ya os lo digo yo, lo podríamos experimentar, pero avanzaría muy, muy deprisa. Bueno, vamos a probarlo. Le digo que el.
perdonad porque me falta una variable. Lo que tengo que hacer es perdona un momento que voy a mirar la chuleta, ¿eh? Nada, vamos a utilizar una, vamos a crear una variable tiempo que la vamos a definir aquí, va a ser común para todos los sprites. Y vamos a hacer la vamos a meter por aquí poniéndola a cero. Y vamos a hacer que se incremente en 1 cada vez que le damos una vuelta al bucle principal. No me gusta ponerlo aquí. Y ahora os voy a decir por qué. Si lo pongo aquí y luego al clonarlo, me lo van a coger los demás pacientes. No, pero lo pongo y luego clono esto. Cambio el tiempo. Vale. Cada vez que le demos una vuelta a este bucle, incrementamos el tiempo en 1. Arriba lo hemos marcado a 0. Y como el único cambio que hemos hecho es este, no necesitamos volver a clonar, porque en realidad no queremos que los clones incrementen el tiempo. Estaríamos multiplicando el tiempo por 100. ¿Vale? Volvemos a las personas. Entonces, el eje de las X, lo que podemos hacer es decir que nos movemos en menos 230 más el tiempo. Menos 230, que es nuestro punto cero, ¿vale? Más el tiempo que haya transcurrido. Esto ya os digo que va a avanzar demasiado deprisa, porque fijaros que de aquí, si esto es menos 230, pues esta pantalla tiene unos 460 de ancho y el tiempo de enfermo de un paciente son 1000. Es decir, va a correr demasiado deprisa, pero quiero simplemente enseñároslo. Y la Y va a ser, en este caso, este era el de personas sanas, pues la Y va a ser el número de personas sanas. Vamos a meter otra vez el más, como nuestro 0 era menos 184, que es de donde partíamos, menos 184, más el número de personas sanas, que lo tenemos aquí. De todas formas, el número de personas sanas como mucho va a ser 100, menos 184 más 100 nos va a dejar en menos 84, nos va a quedar por aquí. Esto puede tener, pues imaginaros, menos 184 puede tener unos 360. Es decir, podemos multiplicar las personas sanas por 30, por 3, perdón, para que nos coja bastante altura la gráfica y que nos rellene bien la pantalla. Entonces, vamos a multiplicar las personas sanas por 3. ¿Vale? Esto simplemente, chicos, sirve para que el eje de las Y lo recorra desde más arriba y que no se quede una gráfica demasiado chiquitilla aquí abajo. Vamos a darle y vais a ver cómo lo que os advertía, que el tiempo va a correr demasiado deprisa a la derecha. Se nos crean las personas y fijaros qué deprisa corre hacia la derecha. ¿Vale? Además aquí, mira, se ha visto que nos parte como desde cero, es decir, que a lo mejor estamos lanzando la orden de pintar demasiado temprano. Estamos lanzando la orden de pintar desde aquí, pero el número de personas sanas aquí ya debería haberse incrementado.
Bueno, vamos a ver cómo se comporta esto luego más tarde y si acaso lo arreglamos después. Yo en mi programa habitual lo tengo dibujado así. Vamos a corregir esto. ¿Cómo hacemos? Hemos multiplicado para hacer que la gráfica nos empiece desde más arriba. Para hacer que la gráfica no corra tanto en el sentido de las X, ¿qué es lo que podemos hacer? Pues podemos dividir el tiempo. Entonces, aquí lo que podemos hacer es meter una división del tiempo entre un valor. Por ejemplo, vamos a probar con un 10. Le podemos meter una variable si queréis, pero por no aburriros más con tantas variables. Yo en mi programa principal lo tengo hecho con una variable para jugar con ella, porque luego así lo he podido ir modificando fácilmente y aplica a todos los. Mira, vamos a hacerlo. Creo una variable, le llamamos divisor tiempo. Que va para todos los sprites. Me pongo el. Lo voy a definir aquí. Set divisor tiempo a 10. Lo quería dejar fuera y pongo el divisor tiempo aquí. ¿Por qué saco esto fuera? Porque nos puede dar decimales y en realidad y las coordenadas podrían no comprender bien los decimales, con lo cual nos interesa redondear el resultado de esta división. Para eso en los operadores también tenemos aquí el round. Redondeamos el tiempo entre divisor tiempo y así nos aseguramos que tenemos un valor entero. Vale, vamos a ver qué tal evoluciona esto con un 10. Mira, el tiempo está aquí. Si hacemos que la capacidad, que el, perdón, que la velocidad de del movimiento de la población vaya muy despacio. Veis que la gráfica se puede estirar bastante. Vamos a dejarlo de momento así. Me sigue mosqueando que esto nos pegue ese salto hacia arriba ahí tan de golpe, porque a mí en el otro lado no me estaba pasando, en mi otro programa. Lo que podemos hacer es que nos aseguremos que el número de personas sanas se incremente, nos aseguremos de que se incremente antes. Entonces vamos a hacer unas correcciones aquí. Venga, esto os lo voy contando y voy tirando de memoria y las cosas no salen tan limpias como cuando estás revisándolo todo 20 veces. Mirad, el set debe morir lo vamos a colocar aquí. El random position tiene que estar y vamos a hacer una cosa. Vamos a hacer que todo esto. No, es que lo tiene que hacer el clon. Lo que sí que podemos hacer. Este set persona enferma. Aquí no pinta nada. Cada vez que leemos el clon. Vamos a hacer la suma. El incrementarle el que sea la persona sana ocurra aquí. Porque por algún motivo nos llega ese número antes. Vamos a ver ahora qué ocurre. Pues sigue pegándose el carrerón desde abajo. Vale, pues no sé. ¿Sabéis qué es lo que creo que pasa? Que yo creo que estoy empezando desde un poquito más atrás, entonces no me lo pinta. Vamos a poner menos 240. Ese salto me queda oculto.
luego otra cosa es que podemos hacer también que cuando se toque la bandera, que ocurra todo esto. Y así se nos borra la pantalla desde el primer momento. Esta variable también la podemos tener aquí. Incluso esto lo podemos tener aquí. Vamos a dejarlo así, a ver qué tal da esto ahora. Pues nada, nos empieza a pintar desde allá arriba y no sé por qué. Vamos, empieza pintando como desde aquí abajo. Sí, claro, porque es que estoy ahí. Lo que podemos hacer es que vaya directamente. Podemos copiar esto. No, claro, porque es que esto ocurre antes. Pues nada, no sé por qué no. En el mío no funciona. Vamos a seguir. Entonces, ahora lo que tenemos que hacer es clonar este código en los otros personajes. Vamos a parar todo esto. Le damos a que empiece para tener esto un poco limpio. Y entonces todo esto lo copiamos allí. Copio esto y copio esto a la persona enferma. Vamos a hacer la persona enferma. Y entonces, ¿aquí qué es lo que vamos a tener que cambiar? Pues el color. Ahora estamos en el de las personas enfermas. Coger el color del pincel de las personas enfermas. Y aquí, ¿qué es lo que vamos a estar pintando en el eje de las Y? Pues las sanas no. Metemos la variable de las enfermas. ¿Vale? Y esto mismo en los otros dos. Copiamos este código aquí, copiamos este código allí y hacemos lo mismo. Copiamos este código allí y copiamos este código aquí. Vamos a hacer el de las recuperadas. Y entonces aquí tenemos que coger el color de las recuperadas. Y metemos la variable de recuperadas en vez de enfermas. Y nos venimos al de muertos. No se nos ha copiado el de la banderita verde. Ahora sí. Cogemos el de los muertos. Mira, lo he cogido raro porque lo he pillado a un ladito. Ahí está. Y le quito el de las enfermas y le pongo el de las muertas. Bien, pues entonces ahora deberíamos ser capaces de ver. Vamos a quitar estas variables. Divisor tiempo fuera y tiempo fuera. Y ahora le damos a pintar. Están aquí todos los pinceles. Es curioso, es que me está haciendo cosas muy extrañas porque el punto va al margen, va separado del pincel. Eso no pasa en mi programa. Bueno, entonces tenemos aquí el. Es que.
No sé por qué esto me sale así, ¿eh? Si quieres que os diga la verdad, ya lo investigaré porque no vamos a tener tiempo hoy de hacer el pintarrajo. Pero bueno, la conclusión de esto es fijar, en una sociedad en la que no se ha hecho nada, tenemos la curva de los sanos que cae rápidamente y la curva de los enfermos que sube rápidamente. Y en esta ocasión, pues no ha habido muchas personas muertas, los gráficos se nos han parado aquí porque los enfermos aquí ya se habían acabado. Entonces ya no va a ocurrir nada más. Le damos a ejecutar otra vez y vamos a ver el aplanar la curva. En esa ocasión habían muerto muy pocos, eran solamente seis, han tenido suerte. En cuanto empieza esto a moverse, bajamos la velocidad y las curvas ocurren más planas. Estoy alucinando con que las líneas no se hagan en donde los pinceles. Y entonces, como podéis comprobar, las curvas ahora salen más planas. Solamente se nos ha muerto una persona. Dos. Está bien, ¿eh? O sea, esto de solamente se nos ha parece que me dé pena. Estoy simplemente comprobando que el programa funciona. Si de repente ahora le decimos, oye, que empiece a salir, que no pasa nada. Otra vez el sistema. Y esto es lo que se dice que hay que tener cuidado porque se puede producir un rebote. Entonces, bueno, pues podemos jugar a que, oye, hemos aumentado la capacidad sanitaria. En vez de salir a lo loco, salimos poquito a poco. Vamos a hacer otra simulación. Se nos empieza a contagiar todo esto. Vamos a intentar hacer más o menos lo que está ocurriendo. Se nos empieza a disparar esto, paramos a la población muchísimo, intentamos aumentar la capacidad de nuestro sistema sanitario. Entonces, oye, que esta parada no está siendo suficiente, vamos a parar más todavía. Vamos a seguir aumentando un poquito la capacidad de nuestro sistema sanitario. Y ahí parece que ya hemos alcanzado el pico de la curva. La población de abajo a la izquierda parece que está aguantando. Ahí estamos, los hospitales empiezan a relajar un poquillo, los recuperados empiezan a crecer. Entonces ahora decimos, bueno, pues vamos a aumentar un poquito el movimiento de la población. No mucho, solo un poco. Lo que pasa es que por los pobres verdes están rodeados de zombies. Pero bueno, pero con la capacidad sanitaria que hemos conseguido dotar al principio, bueno, ahora ya están todos enfermos, pero el sistema sanitario está siendo capaz de aguantarlos. De hecho, solamente tenemos 20 personas enfermas, podemos relajar un poco los recursos que habíamos aumentado a nuestro sistema sanitario. Y así hemos conseguido hacer un desescalado, pues más o menos razonable. Oye, solamente se nos han muerto dos. Fabuloso. Tengo la duda, yo, de que esto. Voy a poner los mismos números que tenía yo en mi ejemplo, porque yo aquí le había puesto un 180, lo mío. Que aquí también vaya 180. Y bueno, pues hasta aquí el problema. Mientras le veo los 180, porque estoy con el mosqueo de que me ha pasado, de por qué no me está saliendo bien el pintado. Pero bueno, os publicaré, ya que lo hemos hecho hasta aquí, os publicaré el que tengo yo hecho pues más tranquilamente en casa, que le tengo pulidillos errores y demás, porque aquí a lo mejor en algún momento dado me equivoco. Por si queréis echarle un vistazo y darle una vuelta. A ver si ahora lo pinta bien esto.
La línea verde sigue saliendo ahí como loca. No sé por qué. En el mío no sale eso. Pero bueno, pues nada, hasta aquí hemos llegado, Víctor. No sé si tenemos alguna pregunta. Muy buenas, Jaime. Pues genial. Muchísimas gracias por el tiempo. Nos piden, eso sí, si nos puedes dejar un enlace con todo, ¿vale? Es decir, si nos puedes compartir también el final de este. Y mientras tanto, si tenéis más preguntas mientras Jaime nos comparte el enlace, pues dejo que las escribáis por chat. Vale. Vamos a hacer una cosa. Mira, voy a compartiros. Tengo este, que es el que tengo yo hecho tranquilamente en mi casa, ¿vale? Y que os lo comparto y este, la gráfica me funciona bien. Ahora mismo no sé por qué me ha fallado la gráfica, pero en este me ha funcionado bien. Genial, pues si te copio el enlace. En el chat, se lo copio también a los chicos de Twitch. Este es el mío que tengo yo en mi casa. Vale, genial. En el mío que tengo yo en mi casa hay un problema, hay un error, y que lo he dejado a conciencia para ver si alguien lo localiza. Os doy una pista. Genial. ¿Qué es lo que le pasa siempre al primer personaje? ¿Vale? Estupendo, y pues ahí dejamos el reto. El que acabamos de hacer ahora, que algún fallo debo tener, pero bueno. Y este es el que acabamos de hacer ahora juntos. Estupendo, pues voy a compartir también este para que tengan ambos. Y seguro que alguno lo debuguea y lo encuentra. A ver, que ahora se... Joder. Perdona, ¿eh? A ver, aquí. Ya está. Ahí lo tienes. A ver, estupendo. Pues me lo llevo. Entonces, también al chat de Twitch. Encantado de haberos ayudado. Os agradezco muchísimo los comentarios y los agradecimientos que me habéis mandado por redes sociales. El agradecido soy yo, porque no hay más placer que saber que esto se está siendo útiles a algunos. Contactad y me decís. En principio, esto yo lo tenía planteado hasta aquí. Mucha gente me propone mejoras y demás. Y estaría encantado de hacerlas, pero casi lo que os digo es, vamos a hacerlas juntos. Propuestas que se me han hecho, por ejemplo, hay un tema con los asintomáticos y demás, si contagian o no contagian. Entonces, está claro, cuando una persona presenta síntomas, todos sabemos que esa persona, pues oye, ya hay que apartarse y la rehúyes o se aísla ella sola y demás, y para no contagiar. Pero mientras está asintomática, sigue contagiando. Entonces, una posible mejora para esto, si alguien la quiere hacer, me lo decís, es considerar este caso. Entonces, podría ser dibujar un estado intermedio en las personas en donde la persona está enferma, pero todavía no presenta síntomas. Entonces, en ese caso, lo que hace es que contagia también. Y luego lo que hacemos, podemos meter un caso en el que la persona tiene otro color y las personas sanas rehuyen ese color cuando se acercan, ¿vale? Y de esa manera intentarían evitar el contacto con personas que están presentando síntomas evidentes de tener la enfermedad, ¿vale? Y sería un poquito más realista. Bueno, ahí os lo dejo, si os animáis, me lo decís, ¿vale? Muchas gracias a todos. Genial, pues Jaime, muchísimas gracias. Chicos, recordad que mañana más en juntosdesdecasa.com. Un fuerte abrazo y hasta la próxima.